Mucha atención. Tras una investigación fue capturado el hombre sindicado del delito de homicidio. El crimen, según las autoridades, se habría presentado en el año 2015 en inmediaciones de la terminal de transportes de Tuluá. Esta captura se efectuó gracias a la toma de localidades que adelantan las autoridades. Una de gran importancia es una orden judicial por el delito de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Esta persona era conocida como Barrabás, de acá del municipio de Tuluá, exactamente el corregimiento de Nariño, y está involucrado, vinculado a un homicidio que se presenta en el año 2015 detrás del terminal de transporte, donde se moviliza un hombre y una mujer. Muere el hombre en el lugar de los hechos, la mujer sale lesionada con arma de fuego y a partir de esto se despliega una serie de actividades por parte de Policía Judicial y Fiscalía y es materializada por la policía esta captura en flagrancia y con orden judicial. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y tiene medida en centro carcelario. Es importante que año tras año vamos haciéndole un seguimiento y ya tuvimos la primera reunión este año con las unidades de la SIJIN y estamos evaluando los años desde el año 2014 hacia adelante, revisando las personas vinculadas a estos hechos, estamos revisando los procesos, las carpetas. Y la idea es poder sacar más órdenes de captura a estas personas vinculadas a estos hechos delictivos.